Muy buenas a todos mis personitas humanas, yo soy Playstop, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de Axie Infinity. Muchos de vosotros sabéis que el servidor está andando mal los últimos días. Hoy vamos a hablar de lo que pasa cuando el servidor se cae en mitad de una partida, qué es lo que ocurre y muchos se han dado cuenta por qué tenemos más SLPs al cabo de un rato. Intro y empecemos. Muy bien, ya sabéis que desde hace unos días, desde que empezaron los ataques al servidor, el servidor ha estado inestable. Esto los de Mavis han aprovechado para mejorar la seguridad y para implementar un montón de cosas. No solo seguridad, no solo ampliar los servidores, sino que posiblemente hayan estado implementando ya las arenas 2.0. ¿Pero qué es lo que pasa cuando se cuelga? Bien, si nos vamos al Battle Log, que tenemos aquí todo el registro de nuestras batallas, podemos ver qué es lo que ha pasado con esa batalla que se nos quedó a medias. Vamos a verlo. Aquí está iniciando la batalla. Bien. Cuando el servidor se cae, la batalla no se cae. Para el sistema, la batalla continúa, solo que ninguno de los dos jugadores está tirando cartas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que las rondas van a ir pasando. Yo sabía esto y ¿qué es lo que hice? Yo me fui directo a por el tanque para intentar bajarle vida. Entonces empecé tirando cartas. Me daba igual perder energía porque sabía que tarde o temprano esto se iba a colgar. Y es lo que sucedió. De hecho, se nos colgó en la segunda ronda, sin más. Ahora, él tiró una carta, me pegó y aquí se nos colgó. De hecho, yo había seleccionado dos cartas que nunca se lanzaron. Muy bien, cuando llegamos a la ronda 10, no sé si alguno de vosotros ha llegado o no, en alguna batalla normal, en alguna arena normal, entramos en el Blue... Espérate que esto está muy rápido. Blood Moon Curse. ¿Qué quiere decir? Que cada ronda nuestros Axies van a ir sufriendo un daño gradualmente mayor. Por ejemplo, en la primera ronda nos va a quitar a todos... Ostras, esta es la segunda, 80. Poco a poco nos van a ir quitando daño y poco a poco se van a ir muriendo nuestros Axies hasta que no quede ninguno o hasta que quede uno. Cuando no queda ninguno, da empate. En este caso, veis, en la siguiente ronda ya van a morir todos. Entonces la partida quedó, como habéis visto en el Battle Log, como empate. Si alguno de mis Axies hubiera tenido mucha más vida que los demás, esto no me habría afectado, mi Axie habría quedado vivo y habría ganado la partida. Si hubiera sido al revés, si él hubiera tenido más vida que los míos, sus Axies habrían quedado vivos y habría perdido yo la partida. Es por eso el motivo en el que al cabo de un rato nos damos cuenta de que tenemos más SLPs. Ya sabéis que en el caso de empate los SLPs se reparten, yo estoy por encima de las 1300 copas, así que nos dan 4 SLPs a cada uno. Si hubiera ganado, gracias a que se colgó el servidor, me habrían dado 8. Esta es la única razón, ya sabéis. Hay que plantear una estrategia también, dado que ya sabemos esto. Vamos a atacar a su tanque, vamos a debilitar al Axie rival que más vida tiene. Y después ya se puede caer el servidor tranquilo. O no. Si no se cae, vamos a seguir la partida normal. Por mi parte, no tengo nada más que contar. Espero que te haya gustado el vídeo. Dale like si lo sabías. Dale like si no lo sabías. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Y recuerda que puedes suscribirte en aquella parte de allí. Y que por alguna parte te voy a dejar un vídeo que seguro que te va a gustar. Un saludo a todos. Nos vemos. Si nos miramos.